Todo el mundo está mirando la provincia de Buenos Aires. Es donde se juega la mar de todas las batallas el año que viene y en todas las elecciones argentinas, desde la reforma del año 1994. Y más si se llega a aumentar la cantidad de legisladores como pidió la Cámara Electoral. Entonces ya directamente va a elegir La Matanza, quien gobierne, al resto del país. Pero en el mientras tanto, todo el mundo pone sus fichas. Y el sábado pasado hubo un acto de Máximo Kirchner en Berisso. Ahí estuvo con la militancia kirchnerista. 21 intendentes estuvieron. Los hizo sentar entre la gente. Ni siquiera le dio un rinconcito para que estén todos juntos. La segunda. Se armó Miguel Ángel Pichetto de valor y dijeron muchos medios, se lanzó la carrera presidencial. No había un intendente en el acto de Pichetto en La Plata. En realidad se lanzó como una amenaza. Yo puedo ser gobernador. ¿Cómo? Si usted es senador de Río Negro. Sí, pero nací en la provincia de Buenos Aires. Lo mismo que Máximo Kirchner, que es nacido en La Plata. No es extraño usted verlo en alguna lista a Pichetto y a Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires el año que viene. Y por fin, Ricardito Alfonsín. ¿Qué dijo? Y Felipe Solá es un gran político, tenemos muchas coincidencias. Quiere armar una agrupación con Felipe Solá y con Margarita Stolbizer. Todos perdedores. Pero en el fondo, es tratar de generarle daño a todo el mundo. Alfonsín no apuesta a favor de nadie, sino en contra de todos, sobre todo de él mismo. Pero usted no se quede en el ruido. Mire lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Sigue siendo el terreno donde se van a dar las contiendas políticas más duras del 2019.